Buenas noches y bienvenidos a Libre Sesión por las pantallas de Canal del Sur. Este programa que, como todos los días viernes, se dedica a analizar un poco la contingencia nacional, internacional y local, sobre todo local en los últimos programas. Así que vamos a presentar inmediatamente a nuestro panel, a nuestro distinguido panel y a una invitada que tenemos hoy día para hablar de actualidad local. Sole Lorca, ¿cómo estás? Bien, Ricardo. Aldo, ¿cómo están? Buenas noches. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado con una tremenda audiencia que tiene Libre Sesión. Le voy a aprovechar y enviar un saludo a un amigo colectivero. Eso. Que nos sigue siempre en Libre Sesión. Así que ayer nos vimos dos veces. Así que para usted va dedicado este programa porque siempre están preguntando qué se viene en el espacio. Tenemos hartas cosas para comentar. Exactamente, vamos a conversar de harta cosa. Tenemos harto tema hoy día. Don Aldo González, ¿cómo estás, Aldo? Bien, Ricardo, buenas noches. Heladas noches, pero que al fragor de esta conversación podamos entibiar un poco estos helados días que nos acompañan, Ricardo. Está muy, muy, muy helado. Exactamente, estaban fríos estos días y a pesar del frío tuvimos marcha feminista y se volvieron a sacar la ropa. En fin, pero ese otro tema lo vamos a conversar después, porque ahora vamos a hablar un poco ya. La semana pasada estuvimos con una dirigente, la presidenta del Centro de Alumnos del Liceo Domingo Espiñera Riesco. Y hoy día, para seguir hablando de este tema, porque no está muy claro, digámoslo así, no hay mucha información, ni siquiera. El Centro de Alumnos tenía mucha información de lo que estaba pasando realmente, pero de a poco vamos a dilucidar este problema, porque realmente es un problema este de la posible fusión entre el Liceo Domingo Espiñera Riesco y el Liceo Agrícola. Vamos a conversar con Lorena Carrillo, dirigente del Colegio de Profesores de ANCUD y encargada de UTP del Liceo Agrícola. ¿Cómo estás, Lorena? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar esta invitación, pues. De nada, todo lo que sea informar a la comunidad desde el punto de vista como dirigente gremial, bienvenido sea. Y dar las disculpas que estoy sola y no el resto de mis compañeros, porque en el caso específico de Flor Márquez ya está en una actividad de su trabajo en la ciudad de Castro. Mario está enfermo en cama y don Leonel está con otra actividad también paralela a esto. Así que soy yo la representante hoy día. Muy buena representante, Lorena. Así Gracias. Que vamos a conversar de esto, específicamente de este asunto. ¿Cómo ve el Colegio de Profesores esta situación que está pasando con el Liceo Domingo Espiñera Riesco, esta posible fusión que sabemos ahora que sería eso? Al principio se hablaba de que el liceo cerraba. ¿Cómo lo ve el Colegio de Profesores? Bueno, nosotros hemos tenido varias reuniones como directiva comunal. También tuvimos hace unos días una reunión que nos convocó el secretario de la corporación con el equipo técnico para informarnos sobre esta posible fusión o propuesta que hay hoy día. Bueno, como colegio nosotros estamos muy preocupados. A nosotros los que nos convocan esto es sencillamente velar por la continuidad laboral de todos nuestros colegas de ambos establecimientos. Pasará o no pasará esto, es ese nuestro norte y vamos a abocarnos a trabajar respecto a eso, independiente de las decisiones que hayan o las cosas que vengan a futuro. Eso es lo principal. El Colegio de Profesores siempre ha sido un defensor de la educación pública. Ya nos apena mucho lo que está pasando, porque vemos que la educación pública cada vez va desapareciendo. Vemos también que
no existe una alternativas reales para difundir a lo mejor, ¿no es cierto?, o promover la educación pública. Hay muchas variables y muchas cosas que han sucedido a lo largo de los años para que lleguemos a esta instancia. Nosotros vamos a seguir luchando para que la educación pública siga manteniéndose, y sobre todo aquí en Ancud, que vemos que ya la matrícula, ya no podemos cerrarnos los ojos, ha disminuido notablemente por muchas razones. No tenemos que echarle la culpa solamente a las administraciones ahora. Yo recuerdo, bueno, yo estudié en el Liceo B31, Liceo de Hombres, aquí al frente de la plaza. Y ya en la década del 80, no sé el año específico, el liceo se cambió a Almirante Latorre. Los que vivíamos en esa época, la vida de Ancud la llevaban los liceanos. Y todo se llevaba a cabo aquí, cuando estaba el correo, la plaza, la escalera, todo este lugar que está acá al ladito era la vida misma de Ancud. Y yo creo que cuando ya se cambió de ubicación, empezó ya de ahí paulatinamente, empezó a declinar la matrícula. Yo creo que ese fue el primer factor, porque todos los estudiantes buscaban una alternativa más cercana, ¿no es cierto?, a la plaza. Empezaron a decidir a lo mejor irse por el Pilar, por el seminario, porque ya el Liceo de Almirante Latorre ya era un lugar geográfico más alejado. Yo creo que ahí empezó un poquito. Después, bueno, muy malas administraciones en que como colegio siempre vimos que nunca hubo un programa real, ¿no es cierto?, para captación de matrícula. También el aumento excesivo de colegios particulares subvencionados, ¿no es cierto?, en que el ministerio no tuvo ojo en proteger la educación pública, porque eran las mismas oportunidades y los mismos privilegios, tanto particulares como para los colegios públicos. Entonces, hay muchas responsabilidades compartidas y aquí hoy día vemos las consecuencias. Pero, ¿qué pasó? Deteniéndome un poco ahí en ese problema, que yo creo que no es solamente un problema de nuestra ciudad, sino que es un problema a nivel nacional, esta especie de desmantelamiento de la educación pública. ¿Qué pasó? ¿Por qué la gente de un momento a otro empezó a preferir los colegios particulares subvencionados por sobre los colegios públicos? Hay varias miradas. Muchos apuntan directamente, en este caso, al colegio de profesores. Muchos hablan de muchos paros, muchas movilizaciones. Ya. Pero todo lo que han conseguido los profesores en Chile lo hemos conseguido en la calle. Correcto. Nada lo hemos conseguido sentado en una mesa negociando con la autoridad. Y todas las cosas que hemos conseguido últimamente han sido en la calle. Y siempre apelamos a la comprensión, ¿no es cierto?, y a la empatía de la comunidad. La municipalización ha sido nefasta para la educación pública en Chile. La municipalización quedó a merced del alcalde de turno. Correcto. ¿No es cierto? Y ustedes más que nadie saben todo lo que ha pasado, o sea, es largo conversarlo, pero ha sido nefasto porque se pagan cosas políticas, se hacen, no sé, cosas que no corresponden, como cuando estaba la educación a manos del ministerio. Hablamos de las contrataciones, de los despidos, de mucha injusticia a nivel de país que se han hecho por medio de la municipalización. Lorena, te quería preguntar, en términos estrictos, bueno, la semana pasada Daniela nos comentaba que ellos no habían recibido una información clara a través del director del liceo respecto de lo que puede estar sucediendo en estos momentos mientras conversamos, con la posibilidad de que el Liceo Domingos Piñeira y el Liceo Agrícola sean una sola institución, de la cual no se conoce lo que va a salir, digamos, de ahí, porque no hay un pronunciamiento tampoco público. Me llama también la atención, no hay manado tampoco ningún comunicado público desde la institución, en este caso la corporación, para contarle también a la comunidad cuditana qué es lo que está pasando. No se me enteraba solamente por redes sociales, la publicación de un concejal, en este caso de Rodolfo, pero ha sido una pelea en redes sociales, pero no sé si ha sido abierta a la comunidad y frente a qué situaciones estamos encontrando. Bueno, aquí hay una cosa de forma y de fondo. Yo creo que la forma es falló algo la parte comunicacional, porque yo tengo entendido que se tenía que tener
un proyecto ya más o menos elaborado para dar la información a la comunidad. Sin embargo, se empezó a comunicar. Yo no puedo responder por Liceo Domingos Piñeira porque no sé cómo se le comunicó, cómo lo comunicó el director. Yo puedo hablar por el liceo que yo trabajo. A todo esto, entre paréntesis, es bastante difícil. Yo vengo como dirigente, pero como soy parte de uno de los establecimientos, correcto, me cuesta mucho hacer la separación, así que de repente puedo hablar como dirigente y de repente como profesional del liceo agrícola. Pero yo creo que partió de ahí. O sea, yo de un comienzo dije que me parecía que esta información debería haberla dado la primera autoridad de la comuna, que es el alcalde, porque es un tema muy sensible, ¿cierto? Y si no se comunica bien, van a haber muchas cosas que no se van a comprender, no se van a entender y no va a estar toda la información dada. Yo lo que sé, porque yo he estado en varias reuniones en que me he informado, es que es una propuesta ya del alcalde, a raíz en base a algunas cosas, por ejemplo, la disminución de matrícula, por ende, menos subvención, ya. El Liceo Domingos Piñeira tiene un primero medio, la agrícola tiene dos, y se proyectan con menos cursos para el próximo año. Entonces, y también que quiere fortalecer la educación técnico-profesional. En el caso específico del Liceo Agrícola, el Liceo Agrícola lo único que necesita es infraestructura. Porque, con un buen estudio, un buen trabajo, un buen análisis con el del mercado laboral y con reuniones con los empresarios de ANCU, se puede llegar a la conclusión de qué carreras técnicas podrían darse, pero no hay infraestructura. ¿En el caso del Liceo Agrícola? En el caso del Liceo Agrícola. En el caso del Domingos Piñeira, parece que es un poco más difícil salir adelante porque tiene la competencia que es el Bicentenario. El Bicentenario fue nefasto para el Liceo Domingos Piñeira, Riesco. Entonces, esa población que está en el Liceo Domingos Piñeira y la posible población que podría llegar estudiantil podría potenciarse, por lo que dicen las personas que nos comunican, haciendo una fusión y crear un polivalente. Un liceo polivalente significa que tiene las dos modalidades, humanístico-científico y técnico-profesional. Que es un poco lo que tienen hoy día, pero en la parte funcionando de manera separada. Separadas porque tienen dos proyectos educativos distintos, claro. Hay dos cabezas, dos directores que es distinto y la mirada es distinta, porque un liceo apunta a la educación superior y el otro liceo tiene dos caminos. También se le da la posibilidad de educación superior, pero el fin último es titularlos como técnicos de mando médico. Correcto. Esto es bien simpático cuando uno empieza a ver lo que se genera a raíz de un comentario, como dices tú, porque no nadie ha tenido la opinión o el antecedente claro de la primera autoridad, que es el alcalde. Son solamente trascendidos en base a información que le llega a ustedes de la corporación, a un proyecto que tiene que tener una fecha determinada para ser entregado, Lorena. A fines de junio tiene que estar ingresado ese proyecto de lo que se pretende hacer. Estamos a 20 días de que pase eso y ustedes conocen el proyecto, le han presentado el proyecto de lo que se pretende hacer. Lo que pasa es que se formó una mesa de trabajo, una información que yo tengo. Se reunieron ambos equipos de gestión de ambos liceos y formaron una mesa de trabajo con representantes de ambos liceos, en este caso son directivos, más el jefe comunal, que es don Jaime Elgueta. Ellos van a hacer el proyecto. No, pero sé de ese mesa de trabajo va a salir el proyecto que tiene que estar presentado en 20 días más. Sí, ellos tienen que, y la solicitud que tiene que hacer el alcalde para ingresar. El ministerio tiene que dar la luz verde para que ese proyecto siga adelante y se pueda, claro, se pueda de hacer. De acuerdo a ese proyecto, y de ahí tienen un plazo, creo que hasta octubre, para hacer todo lo, pulirlo, claro, y claro, determinar todo lo que significa en el fondo la fusión y creación, sí, en el fondo de un nuevo liceo, que implica planes y programas propios, plan de estudio, todo lo que es la parte de la carga horaria,
personal. ¿Significa reducir personal? Probablemente. No. El decreto 108. Ahora mismo, para complementar un poco la pregunta de la periodista aquí, ¿cuántas personas, cuántos profesores docentes trabajan en el Liceo Agrícola? En el Liceo Agrícola somos más o menos 40 personas. ¿Y en el Domingo Piñera de Risco tiene el dato? Debe ser más o menos parecido. Claro. Sí. 80%. Bueno, pero el decreto 108 es clarito, se modificó el año pasado, en octubre del año pasado. Y no se puede despedir a ningún funcionario que esté contratado antes de la fusión de los dos establecimientos. O sea, nosotros nos seguimos rigiendo por el Código del Trabajo. Descartemos que la posibilidad, entre comillas, lo voy a poner bien entre comillas y entre paréntesis, de bajar costo, digamos, apelando al despido de los profesores, eso no va a suceder. No debería suceder. No debería. Y si se hace, va a ir el despido. Claro, eso sería la primera vez que uno la escucha de repente, sabe, le preguntan a uno, le comentan, y uno no tiene los antecedentes, por lo tanto, siempre hace la pregunta. La cantidad de profesores que están en el Domingo Piñera Riesco, la cantidad de profesores que están en el Liceo Agrícola, si se fusionan los dos liceos en uno, un polivalente, como se quiera llamar, esa cantidad de profesores va a ser la misma que está entre los dos liceos. Eso es lo que vamos a luchar con el Colegio de Profesores. Entonces hay que apuntar a aumentar la matrícula. Por supuesto. Correcto. Mantener la que hay y aumentarla. Aumentar la matrícula, o sea, para que los ingresos por subvención suban. Ingresen más. Claro. O sea, tiene que ser un proyecto educativo interesante y motivador para que la comunidad se entusiasme y recuperemos matrícula, así tendría que ser. Me imagino que eso se proyecta, pero hoy día tenemos otros establecimientos particulares que ya tienen eso, ya están cimentados en el tiempo, ¿no? Hay dos establecimientos grandes en Ancú que ya trabajan en esa misma línea. Son polivalentes. Son polivalentes, y la pregunta, ¿un tercer polivalente en esta escasa matrícula comunal? Es como aventurarse, como que puede ir, se te puede ir matrícula, claramente, como no. O sea, es un ¿qué hace también? O sea, yo no sé qué hay detrás de todo esto. Esa es como la pregunta de fondo, porque se dice tengo baja matrícula, pero a lo mejor la solución no es eso. Hoy día sigues teniendo un liceo técnico profesional como el Liceo Agrícola, sigues con un científico humanista, pero ¿qué hay detrás de eso si tienes a los dos funcionando de manera similar? Crear una cosa, una estructura mucho más grande con la responsabilidad que eso lleva, si no se ha sido capaz de mantener lo que se tiene. Esa es como la pregunta, ¿no? Qué buena pregunta. Sí, claro. Sí, porque si no ha sido capaz de mantener lo básico, meterte en un elefante mucho más grande, con una matrícula incierta, teniendo dos tremendos establecimientos ya posicionados en la comuna. Es que tiene que venir acompañado de venir acompañado de varias cosas, o sea, cómo se trabajar bien la educación preescolar, el ingreso a la educación escolar primaria, ya trabajar bien la parte de los octavos a primero medio, ¿no es cierto? Sí. Porque ahí es donde está la fuga de matrícula, ya, ¿por qué se van a otras partes? Hay otras soluciones que podrían ser, pero no son tan viables, por lo que explicaba. Yo estuve ayer en una reunión con el alcalde, en que él lo pidió el centro de estudiantes y fueron todos los representantes del colegio del Liceo Agrícola. Yo fui para petición de los colegas que los vaya a representar. Fui de oyente, no participé, escuché. Y él mismo decía, hay otras posibilidades, o sea, se puede dejar el Liceo Agrícola solo, el Domingo Piñera solo, pero apunta, por ejemplo, el Domingo Piñera por morir por ley natural, porque ya el otro año se proyectan con 5 cursos. Pero también me imagino que habrá algún trabajo desde la corporación para recuperar matrícula, ¿no? Porque tampoco voy a dejar yo morir, entre comillas, el negocio. Yo hasta el momento no he visto un programa fuerte diga esto es lo que vamos a hacer para recuperar matrícula. Es que eso lo a lo mejor lo tienen, pero nosotros no estamos informados al respecto. ¿Y por qué crees tú, Lorena, que los niños prefieren el Bicentenario que el Domingo Piñera Risco, teniendo, ojo, porque aquí uno de repente apela, si en la educación pública de repente pasan cosas
que llaman la atención. Y por eso el problema es profundo, porque cuando uno quiere entrar a la universidad, postula a las universidades públicas. Sí. En primera instancia. Sí. Si no, va buscando las particulares, ¿sí? Las universidades privadas, ¿sí? Siempre se ha dicho que las universidades públicas tienen mejor calidad que las universidades privadas, tienen un reconocimiento mucho mejor y por la tradición que tienen. Pero en la educación debería pasar lo mismo. A nivel de educación, llamemos municipal, los liceos tienen tradición. El Instituto Nacional, el Liceo 7 en Santiago, en Temuco, hay un liceo que se llama Camilo Enrique, que tiene el Liceo de Hombre en Puerto Montt. En Castro el liceo sigue manteniendo una tremenda, un tremendo prestigio, el Politécnico y el Rafael Rivero. Pero en Ancud pasa algo raro. Entonces, cuando tú, de repente se creó el Liceo Domingo Piñera, el Liceo Bicentenario, el primer gobierno de Piñera, la gente optó por ese liceo y dejó de lado el Domingo Piñera, que tenía una tradición. ¿A qué crees tú que se debe eso, Lorena? Los bicentenarios tienen un proyecto educativo de excelencia académica. Y cuando se creó el Bicentenario ingresaron, se suponía que se tenía que ingresar por rendimiento. Sí. Uh-huh. No, en ese momento no se tuvo la matrícula real y ingresaron con menos rendimiento. Hubo muchos estudiantes que tuvieron que salirse del Bicentenario para irse a otro establecimiento porque no pudieron cumplir con las metas propuestas ni con lo que se pedía en rendimiento. El Bicentenario es un proyecto totalmente distinto. Venían cosas directas desde el Ministerio hacia esos bicentenarios, ¿cierto? Uh-huh. El programa de estudio, algunas pruebas estandarizadas, un montón de apoyo académico que no lo tenía el resto de los establecimientos. Y los resultados académicos están, o sea, independiente que uno esté a favor o no de los bicentenarios, están los resultados. Y un padre de familia que sabe que del Bicentenario están saliendo los estudiantes bien y que se están asegurando, entre comillas, un poco su, ¿no es cierto?, su futuro, su trayectoria, lógico que van a preferir el Bicentenario. Pero ahora con la nueva ley de inclusión y un montón de cosas que se están implementando, pero es que eso es lo que uno apunta, eso es lo que uno apunta, Lorena, porque llama la atención ese tipo de cosas. Sole delante decía lo mismo. Yo estudié aquí en el liceo y uno de repente va viendo cuando analiza la situación de la educación desde aquí a varios años atrás. Yo me acuerdo en ese tiempo estaba el liceo que tú nombrabas, sí, en la plaza, seminario y el Pilar. Sí. La educación super, en enseñanza media, no había más. No. Yo me acuerdo en los cursos, en un cuarto medio que daba en ese tiempo la PA, la prueba de aptitud académica, cuando se daba la PSU todavía. Siempre un porcentaje del curso tenía la opción y la posibilidad de entrar a estudiar lo que quería la universidad y lo que quería, porque dentro de mi promoción también habían compañeros que salieron y fueron a estudiar lo que ellos quisieron, de acuerdo al puntaje. Otro porcentaje que podía entrar a estudiar lo que le alcanzaba y un porcentaje menor que de repente rasguñaba para entrar a la universidad. Y ese porcentaje de alumnos siempre existió, ese porcentaje de alumnos, de los buenos alumnos, entre comillas, los que querían entrar a cualquier universidad y a la carrera que querían. Eso se fue cambiando, eso fue mutando y fue quedando los que podían entrar a algo y los que rasguñaban un poco el acceso a la universidad. Y todo eso fue desapareciendo y se fue yendo a los colegios particulares subvencionados. Pero la cantidad de alumnos, el homogéneo de todo lo que, de los alumnos que fuimos nosotros, estábamos en ese liceo. Y la segregación, entre comillas, también se producía de acuerdo al puntaje que tú tenías para entrar a la universidad, pero siempre se entraba. Ahora tú de repente ves que el promedio de la PSU del liceo no alcanza para postular. Hubo un relajamiento también. Ahí también hay una culpa en el sentido de las nuevas universidades, las universidades no públicas. Nosotros cuando estudiábamos sabíamos que si no teníamos el puntaje nos quedábamos acá y no teníamos opción. No tienes opción. No teníamos instituciones superiores. No había técnicos, no había nada. Y no habían universidades privadas que podíamos entrar incluso sin dar la PA. No teníamos ninguna opción. Hoy día el estudiante sabe que lo puede hacer. Entonces yo pienso que ha habido un relajamiento entre el estudiante.
habido un relajamiento grande, grande, porque muchos estudiantes, incluso teniendo las capacidades, no las aprovechan ni las desarrollan. Dicen, bueno, yo creo que voy a estudiar la carrera que quiera si tengo los medios económicos. Claro. El gran problema es que la educación pasó a estar al arbitrio del mercado desde un tiempo a esta parte, y ahí nada que hacer. O sea, es impredecible lo que puede pasar si algo tan importante como la educación queda en destinos del mercado. Vamos a ir a la primera pausa del programa. Vamos. Y volvemos a seguir conversando de educación y de otros temas. Vamos y volvemos.